Sara Marin lan egiten dugu hirien jasangarritasunaren aldeko eredu berriak bilatzen, baina beti praktika kulturaletatik, ez? Eta bat, ba, bere izenak diren bezala, bizikidetzarako arkitektura topaketak dira. Eta topaketa horien helburua da praktika arkitektonikoaren inguruan hausnarketa batzuk eta galdera batzuk egitea, ez? Arkitektura mundutik ze ekarpen egin daiteke hiri jasangarriagoak eta bizitzeko erosoagoak eta askeagoak eta bidezkoagoak izateko. Eta arlo horretan lan egiten ari diren kolektibo ezberdinei nolabait hitza eta bizibilitatea eman, ez? Eiria kolektiboa momentu honetan, ba, bueno, zabaltzen ari den lan eremu bat da, batez ere arkitektoak gaude lanean, eta gure planteamendua da hirigintzan perspektiba sozial batetik lan egitea. Hiriak edo hirigintza lan du pertsona eta bizitza zentroan ipinita. Lo que queremos trabajar en el taller es cómo el ámbito reproductivo y el ámbito productivo están interconectados, aunque muchas veces esto está invisibilizado, y esto qué consecuencias tiene en la ciudad, ¿no? Y qué modificaciones podríamos hacer esta para que todo el espacio que tiene que ver más con los cuidados, los afectos, cómo trabajar con esto de otra manera, ¿no? Organizaremos tres dinámicas diferentes, ¿no? Una que está más planteada en relación a las dependencias, ¿no? Y que es como un juego con gomas en el que cada persona adopta un rol diferente, te mueves en el espacio, ves a los demás en el mismo espacio, intentas un poco proyectar cuál es el tipo de vida que tienen y proponer desde tu posición y ver a los otros si están cercanos a ti o están lejanos a ti y qué tipo de tensiones, ¿no?, se generan entre unos y otros. Utilizaremos también la herramienta del psicodrama para trabajar como escenas concretas de la vida cotidiana en la que el género y el ordenamiento de la ciudad tienen relevancia, ¿no? Y desde lo que los participantes, desde lo que las participantes hayan podido vivir o hayan podido ver a otras personas vivir, ¿no?, intentarlo reproducir en este espacio y buscarle otras salidas. Y luego, para terminar, como estas ideas de las que vayamos hablando, intentar que queden reflejadas como en una pequeña metáfora con la que queríamos trabajar, que en la ciudad como una especie de edredón, ¿no?, algo que nos tendría que acoger y en lo que nos tendríamos que sentir confrontados. Me voy sobre todo con dos conceptos, participación y conflicto. Para participar la gente tiene que estar informada. ¿Cómo entre todos podemos seguir construyendo la ciudad? Yo creo que es el camino. Ponerte en el lugar de la gente, ¿no?, que es la que utiliza el espacio. Hablando de participación, creo que la participación dentro del taller ha sido muy amena y yo creo que es un reflejo también de lo que se puede llegar a conseguir, ¿no? Si aquí lo conseguimos, esa participación, llegando a gente que no nos conocemos absolutamente de nada y participar de esa forma, creo que son utopías que son verdad, o sea, que se pueden hacer reales, ¿no?